Amigos de Ultra MX, nos encontramos aquí con Fernando Correa. Bueno, la Casa de las Iguanas realmente es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace mucho. Es cierto, el año pasado no estaba, a estas fechas empezamos a construir. Bueno, el concepto es realmente para una persona que quiera venir por la mañana a surfear, en la tarde a relajarse, a tomarse una copa aquí en el bar. La música creo es de gusto de todos. Y digamos que es una extensión de mi casa. ¿Por qué Casa de las Iguanas? Porque tenemos un iguanario y el nombre salió como una anécdota porque en donde vivo arriba en el tejado hay muchas iguanas. De hecho un día en la mañana salimos, estaban un montón de iguanas. De ahí viene el nombre. ¿Cuántas habitaciones tienen o cómo se compone? Mira, tenemos 11 habitaciones dobles, 3 sencillas y una suite. ¿Los precios de qué van o en qué varían? Nuestra habitación a mí me gustó mucho la decoración, los materiales que incluyen, el baño, todo está muy padre. Llegamos al bar. El bar es Calaveras y Diablitos, se me hizo muy interesante. Aparte, pues, llegamos y estaba la canción de los Fabulosos Cadillacs. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no?, de la decoración. Veo mucha calavera, veo muchas cosas así como relacionadas con la muerte, con esa garrola, ¿no? Mucha gente igual se puede espantar, pero es la decoración. Entonces, ¿en qué te basaste? Cuéntanos. Bueno, la decoración básicamente es porque desde niño me gustan las calaveras, los diablos, es parte de nuestra tradición, ¿no? Todo, si te fijas, pues es bastante mexicano, máscaras de guerrero, la Catrina, de Aguascalientes, bueno, pues todo es un poco también basándonos en una decoración de México. El nombre es por la canción de los Fabulosos Cadillac, como bien lo dijiste, y es porque me trae muy buenos recuerdos esa canción. Veo que es un lugar para descansar, no es para venir a reventar. O sea, no es para los chavos que traigan su grabadora, sus chelas, tienen una alberca. Es un lugar más bien para disfrutarlo, porque está muy padre. Tiene una vista, ya subí hasta arriba, tienen un kiosco donde se ve casi toda la bahía de Zicatela. Entonces, tiene una vista muy padre. Entonces, está diseñado para personas, obviamente casadas, con familia, pero que vengan a descansar, ¿no? Así es, básicamente eso. Incluso el bar es más como para venir a... Tenemos la mesa de billar, dardos, tenemos juegos de mesa. Es un poco más tranquilo. Incluso el mismo volumen y todo te lo indica, ¿no? Que no es un lugar para venir a reventar fuerte. Estamos a media cuadra de la playa Zicatela, entre la calle del Morro y la carretera nacional. Bueno, su página creo que es fácil, ¿no? También da la... Es www.casadelasiguanas.com. Órale. Pues amigos, cuando vengan aquí deben venir, la verdad no se van a decepcionar, se acordaron de mí, el bar está padrísimo, muy bien decorado, como dice él, con todo relacionado a las calaveras, muerte y muy padre. No es de que sea satánico, no es satánico, es una decoración 100% mexicana y da gusto encontrar ese tipo de desarrollos aquí, ¿no? Creo que he encontrado mi lugar ideal cuando venga aquí para hospedarme, porque realmente sí me identifiqué mucho, me gustó y te deseamos buena suerte. Gracias por el apoyo.